Quiero agradecerle a todas las personas que nos ayudaron con estas donaciones. Gracias a ustedes, nosotros vamos a seguir ayudando a las personas que más lo necesitan, personas que necesitan de su apoyo. Recuerden que cada Iglesia Universal es un centro de acopio donde usted puede llevar sus donaciones. Me gustaría que siga este gran trabajo de la Unisocial que vamos a realizar el día de hoy. En un gesto de amor, dedicación y solidaridad, nuestros voluntarios llevaron el alimento espiritual a las personas sedientas por la palabra de Dios. También se aprovechó para entregar una bolsa de alimentos a las familias que se encuentran en el refugio Rosa Inés, en la redoma de Ruiz Pineda, en Caracas. De verdad, agradecida, que Dios los bendiga y bueno, y que sigan apoyando y ayudando pues a las personas que de verdad lo necesitan. Y a ustedes también, primeramente, que toman esta iniciativa, de verdad que sí. Bueno, maravilloso, mil bendiciones para ellos. Oye, que siempre vayan a todas partes a ayudar a los más necesitados. Acciones como estas son las que reflejan el cumplimiento del segundo mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sea parte de este grupo de voluntarios donando alimentos no perecederos, llevándolos a la Iglesia Universal más cercana a su domicilio.